Mila Ximénez, ahora es enemiga de Maite Zaldívar y se ríe de su época en la cárcel. Mila Ximénez presume de ser muy leal y coherente, pero no parece ser así. Sus amigos suelen pasar pronto a ser enemigos. Esto es lo que le ha pasado a Maite Zaldívar, quien ha tenido un tenso cara a cara con la colaboradora. Desde tiempos inmemorables, Mila Ximénez se ha autoproclamado como el azote de Isabel Pantoja. Una de las razones para tanta inquina era la relación de amistad entre la periodista y Maite Zaldívar, exmujer de Julián Muñoz, quien dejó a su esposa por la tonadillera. Luego, los tres acabaron en la cárcel por blanqueo de dinero. El caso es que Mila siempre ha tenido un doble rasero por su relación con Zaldívar. Se ha metido siempre con Pantoja por sus delitos, pero con Zaldívar, que fue condenada por lo mismo, tenía un discurso menos agresivo, aunque nunca la ha justificado. Pero si algo bueno tiene Mila es que carga contra todos sin importar las consecuencias. Por eso, cuando Zaldívar entró en SV2018 junto a su novio Fernando, Mila no tuvo problemas en machacar públicamente a la pareja de su amiga, lo que ha provocado que Zaldívar rompa toda relación con la colaboradora de Sálvame. Mila contó, el 16 de mayo de 2018, cómo se había encontrado con Maite por los pasillos de T5 y cómo ésta se negó a saludarla. Me encontré con la nueva estrella de T5, que es Maite Zaldívar. Iba con los rulos puestos e hizo así gesto altivo, y yo le dije, mira qué recta te ha dejado la cárcel la espalda. Lo primero que tienes que hacer es darme las gracias por cuidar de tu hija. Ella y yo estamos fatal. Sé que está muy ofendida porque he hablado mal de Fernando y llevo hablando mal de Fernando 20 años. No la echo de menos.